familia, profesorado, representantes del ayuntamiento, voluntariado de Cáritas y vecinos y vecinas de Peralta. Un año más, hoy 30 de enero de 2020, nuestro centro se suma a la celebración del Día Internacional de la Paz y la No Violencia. Este año hemos trabajado sobre la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Somos conscientes que hoy en día no todas las personas ni todos los niños del mundo gozan de las mismas oportunidades. Hay niños y niñas en el mundo que tienen que caminar kilómetros para poder ir a la escuela. El hambre impera en algunos países y son muchos los niños y las niñas que mueren por desnutrición. La guerra es el entorno en el que muchos de ellos crecen y hay familias que se ven obligadas a emigrar a otros países en busca de un mundo mejor. La pobreza, la raza, el género, la cultura, la religión o las diferencias individuales a veces son las causas que generan desigualdades. Y ha de ser la educación y la práctica de valores como la justicia, la equidad y la solidaridad las que nos abran las puertas de un mundo más justo y más igualitario. No olvidemos que la educación es un derecho y nosotros debemos comprometernos a que la paz sea fruto de la libertad y de la justicia, a que la diferencia no sea la desigualdad, a dialogar en situaciones de conflicto, a que el respeto impere en nuestras relaciones, a que la familia, el colegio y nuestro pueblo sean lugares de paz, porque educar en la igualdad es ir al corazón de la verdadera educación. Muchísimas gracias por vuestra presencia y feliz Día de la Paz. Molinillo de papel, sé mi amigo fiel, dile al viento que me escuche muy atento. Quiero que en un segundo le diga a todo el mundo que aún queda un derecho para cumplir mis derechos. La gente debe saber que hay niños sin comer. Yo no sé por qué pasa, pero muchos no tienen mi casa. Niños y niñas tenemos derechos, pero son muy mal derechos. Identidad, educación, igualdad, salud, protección. Ocurre lejos, ocurre cerca, ocurre al lado de mi puerta. Las cosas tienen que cambiar para que todos podamos jugar. Yo quiero cambiar las cosas y que sean prodigiosas, que con todos los mayores hagamos esos mejores. Molinillo gira deprisa para devolverles la sonrisa a todos los niños del mundo. No tardes ni un segundo. Buenos días a todas y todos. Queridas familias, queridas niñas y niños, un año más nos encontramos un 30 de enero en esta plaza para conmemorar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Como Mahatma Gandhi dijo, no hay camino para la paz, la paz es el camino. En este día se recuerda la necesidad de una educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz, pero también fundamental para alcanzar la igualdad de oportunidades. Si yo os digo, soy Beatriz, nací en Peralta hace 10 años y estudio en el Colegio Juan Bautista y Luz de Peralta, os suena familiar, ¿verdad? Pero si os digo, soy Roberto, vivo en Bolivia, tengo 10 años y no puedo ir a la escuela, con seguridad y tristeza también os suena familiar. Según un nuevo informe publicado por UNICEF, de 262 millones de niños y niñas y adolescentes de todo el mundo, uno de cada cinco no puede ir a la escuela o acabar su formación debido a la pobreza, la discriminación, los conflictos, el desplazamiento, el cambio climático o la falta de infraestructuras, maestros y maestras. En muchos países las niñas se enfrentan a barreras sociales y culturales que les impiden ir o permanecer en la escuela limitando su pleno desarrollo. Pobreza, discriminación por sexo, discapacidad, origen étnico o lengua de enseñanza, distancia física de las escuelas y falta de infraestructuras son algunos de los obstáculos que privan a muchas criaturas del acceso a una educación de calidad.
En este Foro Mundial de la Educación, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, nos dio una pista. La educación no es solo un derecho humano, sino un imperativo para la seguridad, el desarrollo inclusivo y la paz. Así que usemos la educación como herramienta transversal para alcanzar esa meta de la igualdad de oportunidades para todos y todas las niñas de todos los rincones del mundo. Que del este hasta el oeste, bajo el mismo sol, la educación de calidad no sea un sueño para ningún niño ni niña. ¡Feliz Día de la Paz! Bon dia a todos, ho haig de dir en portuguès, vale? Que de l'est a l'oest, de baix del mesmo sol, a educació no seja un sonho per a nenhuma criança. Աղմսավարդության դասավորիթանդը էլ թիմ զիսպեշ բավուշովիս կանատքրեպը սավարդեր բուրոդը շասած զրբերյան։ Que de l'Est à l'Ouest, sous le même soleil, l'éducation ne soit pas un rêve pour chaque enfant. Qu'elle soit une réalité. Under the same sun, education shouldn't be just a dream for children. Ekialdetik mendebaldera, eguzki beraren azpian, hezkuntza ez dadila, aurren amets soil bat izan. Idioma ruso. От востока до заката под одним и тот же солнцем, чтобы образование не было только мечтой не для одного ребенка. Садилай, лавес, субачила, суаре, эдукация, сын Майфея, увис, пентимичу, копей, вилюми. Има, айва, айти, ульти, уракизи, инти. Yachachi Manakai Ukpunyu, Pai Manakanchu Awachuri. Gracias. Ruben Jaledes, sí, vos fale, yo pues no intajo de Benonay, no yo pues integre hoy. Que del oeste al este bajo el mismo sur, la educación no sea un sueño para ningún niño ni niña. ¡Feliz Día de la Paz! Ahora vamos a entregar un diploma y el dinero recaudado en el Mercadillo Solidario a Cáritas de Peralta por su labor desinteresada durante todos estos años en el colegio. Bueno, ya llega. A continuación, todos vamos a cantar una canción con el deseo de que otro mundo mejor es posible entre todas las personas del mundo. ¿Preparados para cantar? Yeah.
muchísimas gracias.